Bendito Dios, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saludamos con un Shalom. A un deseo de que usted tenga paz, usted tenga tranquilidad en este su programa Unidos en el amor de Cristo. Y viendo los tiempos por los cuales nosotros estamos atravesando, vaya que si necesitamos, ¿verdad?, estar unidos en el amor de Jesucristo. Hay una necesidad muy grande de que nosotros nos unamos en el amor de Jesucristo, porque si nosotros nos unimos en el amor de Jesucristo, eh, va a acontecer lo que escribió el apóstol Pablo a los Corintios cuando menciona que el deseo de él es que estuvieran de un mismo parecer, un mismo sentir, pensaran una misma cosa, hablaran una misma cosa. Porque desde aquellos tiempos eh, se si hablaban tantas cosas, se habían levantado falsos maestros, había habido tanta cosa, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, nosotros creemos pues, que las situaciones están más difíciles y que a nosotros se nos ha dado una encomienda para hablar de Israel, para hablar uh, algo conforme a la Biblia, qué tan cerca estamos a la segunda venida del Señor Jesucristo, eh, que ahora verdaderamente significan los 70 años de aniversario de Israel. Pues lo que significan los 70 años de Israel como nación y ajeno a eso que la Embajada de Estados Unidos está en Jerusalén, porque también Jerusalén, la capital de Israel, pues implica más sufrimiento para Israel. Pero esto también implica que la persecución, uh, que ISIS eh, seguirá moviéndose muy fuerte, el Islam, uh, la división en nuestra nación. Y por eso estamos aquí, en la línea de oración también, para tomar su petición en el 915-532-8518. También, Acuérdese, para lo que usted tenga esa necesidad que queramos, usted quiera que nosotros oremos, vaya al 915-532-8518. Eh, ahorita, que tiene que ver con Israel, tiene que ver con lo del templo, ¿verdad? Que se va a levantar el tercer templo. Así lo vemos por la escritura. Y e aún hemos puesto en nuestro corazón, desde la primera vez que estuvimos aquí, hablar acerca de los presidentes de Israel. Aquí tomé nota de los presidentes más notorios de los últimos tiempos que tuvieron algún efecto con Israel, fuera bueno, fuera malo, fuera directo fuera indirecto vamos a, hasta donde nos va a llegar el tiempo eh, que vamos a estar aquí en unidos en amor de cristo vamos a tomar desde harry s truman dwight eisenhower john f kennedy lyndon johnson richard nixon gerald ford jimmy carter uh, ronald reagan George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. ¿Por qué vamos a tener que ver a los presidentes? Porque los presidentes, conforme a lo que leemos nosotros de la palabra de Dios, algunos han tenido que ver más con Israel en el sentido de bendecir a Israel. Pues la palabra habla que si nosotros bendecimos y amamos a Israel, nosotros vamos a ser prosperados. Si nosotros no amamos y no bendecimos a Israel, aún hablando como, como nación, como iglesia del Señor, Dice el Salmo 122, verso 6, pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz en tu temuro y descanso en tus palacios. Así claramente dice, que los que amamos a Israel y pedimos la paz por Israel, vamos a ser prosperados. Pero ahorita, ahorita parece ser que hay una oposición, no parece ser, hay una oposición muy fuerte, cual siempre la ha habido, aún desde antes que naciera el Mesías. Aún antes que naciera el Mesías, Yeshua Hamashia. Antes que naciera el Mesías, Yeshua, se quiso poner un alto a la vida de aquel que había de perdonar los pecados a Israel. Y no solamente a Israel, sino que primero fue a las ovejas perdidas de Israel. Después muere en la cruz del Calvario para la gente que quizá no escuchó las primeras dos, las primeras dos temas que hemos dado. Y está escuchando este tema. Y quizá no no conoce mucho de la Biblia, aunque estamos muy conscientes que hay mucha audiencia que conoce algo de Biblia, hay audiencia que conoce algo de profecía, hay audiencia que conoce muy poco de profecía, pero esto para aquellos que no están muy notorios y aún odian todavía a los judíos. Se ha despertado un odio hacia los judíos. Y entre más el tiempo corra, y ahora que ya Jerusalén es capital, y ahora que la Embajada de Estados Unidos está en Jerusalén, se ha despertado un odio tremendo para Israel. Pero algo que tenemos que ver notoriamente es cómo se ha despertado el odio por lo que nuestro gobierno, ¿verdad? Aparentemente en fuentes de información muy veraces y fuentes de información no muy veraces, ¿verdad? Este, ¿Cómo están los niños? Y ahorita les voy a dar una breve explicación en tipo editorial, después de que veamos este, este video de lo que se profetizó de nuestro mandatario. Porque aún ahora por lo que está pasando, por lo que se dice uh, que están sufriendo los niños de los inmigrantes, pero inmigrantes ilegales, no inmigrantes legales. Lo que se está sufriendo ahorita, que se menciona. Fotografías y que aún se le niega el acceso a la prensa en ocasiones de ver a estos niños, tiene que ver con esto de Israel. Tiene que ver los 70 años y luego cuando ya estamos para entrar a la última generación. Esto es bíblico. Y quiero tomar este tiempo para mostrar otra vez el video, porque mucha gente, por lo que está viendo que está sucediendo, o aparentemente está sucediendo con todos los niños que están siendo separados de sus padres por ser inmigrantes ilegales, eh, se liga a profecías tremendas de la Biblia. Pero primero vamos a ver, vamos a ver este video de lo que se fue profetizado, profetizado al presidente y fue en 2007 cuando quizá ni él creía que iba a ser presidente. Adelante. Praise God, praise God. Aquí estamos de nuevo, amados, en su programación uh, Unidos en el amor de Jesucristo. Línea de oraciones 915 532 8518. Antes de seguir hablando, lo que les dije del editorial sobre la profecía, sobre uh, lo que está pasando con los niños de los inmigrantes, uh, quiero decirles que todos estos es de los 70 años que después del la, de la video musical vamos a enseñar otra vez la moneda uh, del templo de Jerusalén, aunque todavía no es levantado pero va a ser levantado conforme a la escritura. Todo esto apunta a que se levante el tercer templo, Ezequiel 43, 10 en adelante. Tu Hijo del Hombre, muestra la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan la traza de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, haceles entender la figura de la casa y su traza y sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y describirlo de delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. O sea que <coughs> Ezequiel, o sea Dios Ezequiel, le muestra cómo se había de levantar el tercer templo, pero se lo muestra a un pueblo que no lo iba a hacer, porque aún en el Nuevo Testamento nos enseña la Biblia, mire, primera de Pedro, que aún los hombres Dios les dio tanto, pero aún no iba a ser para su tiempo, sino va a ser para nuestro tiempo. El levantamiento de ese tercer templo. Dice 1 Pedro, capítulo 1, y en el verso 10: De lo cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido diligentemente, buscado y escudriñado cuánto y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Note bien, muy claramente la Biblia nos enseña que Dios les muestra a estos hombres cosas de las cuales ellos no iban a participar. Hombres tan santos, hombres que ninguno de los que ahorita vivimos en este planeta Tierra, ni el más estudioso, ni el más santo de los santos, ni el más santificado, se puede comparar a estos profetas, se puede comparar a los apóstoles, bendito sea el nombre del Señor. No hay, no hay manera, no hay forma. Por eso es que algunos no creen en los que ahora se dicen apóstoles, por tanto falso apóstol que hay, y a la misma vez, por unos detalles tan importantes, cuando uno aprende verdaderamente del apostolado original del Señor Yeshua. Pero a donde vamos es que todo apunta para la edificación del tercer templo pero donde me quiero ir para hablar de esto que usted acaba de ver. Usted acaba de ver una profecía que se dio de Trump. Y con el favor de Dios no sé qué día vamos a ir a Tornillo, porque se dice que en Tornillo se tiene ahí se tiene a niños enjaulados que les están les están separando de sus padres. Y ahora se menciona en el video por la profecía de Kim Clemens que Trump sería la trompeta para todo el mundo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿por qué si se dice o hay predicadores que se atreven a decir? que Trump está siendo respaldado por Dios para ciertas profecías comparado a Ciro. Y mire Israel, Israel hizo la moneda del tercer templo con la inscripción de Cyrus, de Ciro, y con la imagen de la inscripción de Donald Trump, y en el otro lado puso el templo porque creen que Trump dará la orden para que se levante el tercer templo. Pero vamos a lo que ahorita nos está dividiendo. Aún a los predicadores, aún a las familias, aún a los pastores. ¿Por qué está pasando esto? Nosotros nos remontamos a Lamentaciones 4.12 cuando entraron los aviones, tumbaron las torres gemelas. ¿Pero por qué? Porque los líderes principalmente religiosos, más conocidos, han pecado contra Dios. Y porque los mismos hombres que deberán de haber sido el ejemplo para nuestra nación, no se habla de los paganos, de los países con dictadores y no sé por qué les dicen presidentes, en verdad, no sé por qué los llaman presidentes. Pero hablamos a los de aquí de nuestra nación. Por eso, por eso vamos a estar viendo desde Trump o desde Truman hasta Trump, porque nuestros líderes, aún de, 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 de la Casa Blanca pecaron y pecaron gravemente cuando presidentes en el antiguo tenían una moral. Y por causa de ese pecado, la nación está como está. Y por causa de Israel, Israel está como está. Y ahorita que un amigo muy amado, un amigo muy amado del barrio, yo le preguntaba su opinión con toda seriedad a él que, que es veterano de la guerra. Él que sufrió la guerra. Él que quizá recibió órdenes de hacer cosas que iban en contra de la moral, como se dice en los testimonios de Vietnam. Arrasa contra todo lo que ves enfrente de ti. Sean niños, hombres vin vinieron vueltos locos. Lunáticos, porque sueñan todavía cómo amatrallaban a esos niños por órdenes del gobierno. Ahora vemos por qué a una nación como Israel y que van a volver los tiempos tan difíciles. Lo que es la celebración para Israel de 70 años, para Israel viene esos momentos de dolor para levantar ese templo. Se les dio la descripción, pero se les dijo, te voy a dar luz, pero si te apartas del pecado, si dejas del pecado, Israel, yo te voy a decir cómo me hagas el templo. Yo voy a poner los medios para que se levante el templo, aunque todo el mundo diga que no. Pero vamos a un poquito de esto, porque es muy importante de los niños, que se dice, porque sabemos nosotros que la prensa, la prensa está con Roma, con el Vaticano, los jerarcas, el gobierno. No podemos confiar ya en la prensa. No podemos confiar en estas estaciones de televisión seculares. Están manipulados, están controlados. Por eso es también que se suplica tanto que usted bendiga esta estación. Que usted bendiga esta clase de estaciones donde todo el fin de la gente de aquí es que el hombre sea salvo. Que el hombre no se vaya a perder en un llamado infierno. Que el hombre no se pierda en el infierno. Es un llamado de Dios. Y que vemos que estas fuentes de noticias, televisiones, patrocinados por la cerveza, al rato, ya que han legalizado la marihuana, al rato quizá en California, yo no sé. Están anunciando la marihuana, y que esto para acá, y esto para acá, y esto para acá. ¿Qué está pasando? El pecado nos está llevando a esta destrucción. Y el Señor dice claramente: arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Por eso ahora aún a los pastores, y yo soy pastor. No hay luz de las Sagradas Escrituras. No hay frescura de la palabra de Dios. No hay revelación de las profecías porque hay pecado. Y el Señor dijo: Mientras no te avergüences de tu pecado, mientras no te avergüences de tu pecado, no te voy a decir cómo levantes ese templo. Le dijo Ezequiel 43, 43, 10 y 11. En unos. Momentos, vamos a ir a un video musical, pero vamos a seguir con esto tan importante y tremendo. Gozémonos con el video. Praise God. Uh, como le decía a mis amigos de Facebook, <coughs> también a ustedes uh, les digo que los amo en el amor de Cristo, línea de oración para donaciones y oración. 915-532-8518. 1866-200-8838. Para donaciones y oración. Qué bonito se acomoda Dios, ¿verdad? <coughs> Antes de seguir. Qué bonito se acomoda Dios cuando... Tenemos que anunciar que esta televisión es corrida por puras donaciones. Y como Dios, a través de su Santo Espíritu, se acomoda bien bonito cuando hablamos, ¿verdad?, de que ya no podemos confiar desde hace mucho tiempo en la prensa. Ya no podemos confiar en la prensa de aquí, de Estados Unidos que podría haber sido la más honesta, ya no se puede. Vamos pues y veamos lo que le pasó a los niños en el tiempo de Israel. Y es doloroso. Y estas predicaciones no mucho las predican, porque para los populares no son muy populares esto. Pero para lo que está pasando, que podemos, podemos poner todos los puntos proféticos y bíblicos, aún hasta dónde llega de estar cierto que los hijos de los inmigrantes están siendo enjaulados y que hay controversia por este video, si Trump está siendo... Ungido. Pero les digo algo que mi madre me decía, y yo creo Trump todavía no nacía, aunque ya tiene sus setentas. Mi madre me decía, desde que yo estaba chiquito, yo tengo 60 años de edad. Tres de a 20 ya se fueron. Y espero que se vayan otros dos de a 20. Aleluya. Mire. Mi madre me decía, hijo, un día a todos los que están aquí ilegalmente y aún algunos con sus pasaportes van a ser repatriados, repatriados. Eso ya se sabía, eso ya estaba en los libros del gobierno. Y eso ya estaba. No más que al presidente Trump, nuestro presidente, le tocó que se cumpliera lo de la profecía. Y aún Israel, Israel, lo está aceptando. Los rabinos. Pero todo es por el pecado. Mire, Lamentaciones, capítulo 4, verso. 8. Hay muchos predicadores que hacen mofa de, de, de Jeremías, escri, escritor que escribió lamentaciones. Después de leer Jeremías, su servidor jamás volvió a decir que era un profeta llorón, sino que él pasó por un tiempo muy difícil. Esto acontece por el hambre que había en Israel, por el pecado. Oscura más que la ne ne negrura es la forma de ellos. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos de hambre porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas, está hablando de las mujeres de Israel, y está hablando de las piadosas, cosieron a sus hijos. Fueronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y usted puede leer más de esto en Deuteronomio, habla cómo las mujeres pareaban y en cuanto nacía el niño tierno, lo agarraba el papá y hasta se escondía de sus hijos más mayores para comérselo él. Y nos ponemos a meditar. ¿Qué está pasando? Si nuestro gobierno, si nuestro gobierno está haciendo verdaderamente lo que está haciendo. Me trae recuerdos de nuestro hermano Julián Calderón, capellán de las federales en Arizona, que murió nuestro hermano a muy temprana edad, como a los 57 años. Cuando platicaba con los pastores aquí en El Paso y decía que él sabía el movimiento de las federales, de las prisiones y cómo había prisiones secretas para si alcanzaba la persecución a nuestra nación, estarían enjaulados niños cristianos, estarían enjaulados niñas cristianas pastores, familias pastorales, como están en los países allá lejos, aquí en Estados Unidos, declarado por nuestro hermano que lo conocí personalmente, hablé personalmente con él. Y si es que estuviera pasando esto, esto que Dios me iluminaba al ir al templo a orar antes de venir, cuando tenía el diálogo con mi amigo, sobre él siendo soldado, el punto de vista humanitario, que si el gobierno deberá de cambiar y no hacer estas cosas, se me vino a la memoria lo que dice la escritura, que la misericordia, dice Santiago, se ha de gloriar contra el juicio. Se lo voy a leer. Santiago 2, verso 12. Porque los mismos hombres del gobierno están citando Romanos 13 y se lo vuelvo a enfocar. Esto tiene que ver con los 70 años de Israel, con la última generación que viene. No me estoy saliendo del tema que me pidieron que viniera a hablar. A mostrar con la Biblia a que se debe de despertar un fervor por ayudar a Israel, por ayudar esta clase de estaciones cristianas con este formato cristiano. Escuche muy bien, por favor, pastores, líderes, creyentes que aún odian a Israel. Aún nuestro gobierno, uno de los hombres potentados, citaba Romanos 13. Que ellos estaban en todo el derecho, en todo el derecho de estar haciendo lo que están haciendo, porque dice que toda alma se someta a las potestades superiores. Pero nosotros hemos enseñado desde que el Señor nos llamó al pastoreado, que cuando vienen leyes en contra de este gobierno escrito en la Biblia, no vamos a obedecer a ese gobierno, no lo vamos a obedecer. Estoy en público, estoy en vivo. Está escrito en la Biblia. Quizá nosotros mismos vamos a ser puestos en las prisiones. Nos van a tener como rebeldes. Quizá van a decir que ya no está Dios con nosotros. Solamente Dios sabe. Pero eso sí le digo. Al estar dialogando con mi amigo, note bien. 2 Capítulo 2 de Santiago, verso 12: Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley, note bien, de libertad, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se glorea contra el juicio. Conforme a lo que estoy viendo y la profecía que tenemos en nuestras manos de la palabra de Dios por el cambio de nuestra embajada en Jerusalén por todo lo que se está viendo en el panorama. Si no cambia la actitud de nuestro gobierno con los niños, estoy hablando de los adultos. No estoy hablando de los narcos, de los salvatruchas, de toda esa gente que está aquí para hacer mal, para traer nuestra nación abajo. Hasta hay, hay dicho por el libro Cortinas de Humo de Jack Chick, Las Uniones, por las jerarcas romanos del Vaticano. Para ir poco a poco trayendo a nuestra nación abajo. Si nuestra nación, note bien, contra el juicio dice, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. ¿Qué nos debe entender la Biblia? Si nuestra nación no obra misericordia, estoy profetizando con la Biblia en mi mano. Si nuestra nación no obra misericordia con lo dice que están pasando. Yo no he ido personalmente a verlo. Hay fotos que descreditan en ocasiones que están corriendo en las redes sociales, pero por fe yo voy a ir a Tornillo personalmente como siervo de Dios, como ministro de Dios, como sacerdote del Señor Todopoderoso. Y debe de haber un modo que me presento para ayudar a esos niños. Con consejería, la iglesia a agarrar alimentos. Yo no sé cómo están las leyes. Pero una cosa sí le digo. Nuestra nación no obra misericordia con los niños. No estoy hablando, los Romanos 13 se aplica a los que están quebrantando la ley de un modo o de otra. O de otra. Nuestra nación, por no querer levantarse a la obediencia a Dios, no va a alcanzar misericordia. ¿Y cómo no va a alcanzar misericordia? Porque desde el primer programa yo les dije que estábamos a la expectativa cómo va a acabar Trump. Trump va a ser usado, está siendo usado para Israel, pero hay un detalle muy importante que el Espíritu Santo me trae a la memoria. Dijimos que, que hablaríamos de los presidentes, ¿verdad? De los presidentes. E Israel. El último presidente que sí se puso firme, y para la próxima vamos a tratar de correr el video. Lo voy a leer yo, pero una parte muy pequeña, porque el tiempo nos apremia. Pero el último presidente que se puso firme contra todo lo que ha hecho daño a nuestra nación y al mundo entero. No nomás a nuestra nación, pero como nuestra nación es potentada y como nuestra nación se fundó en los principios de la Biblia, no en los principios de la tradición popular, no en los principios del Vaticano, no en los principios de la ramera, de la bestia, no, en los principios de la Biblia. Note bien. ¿Cómo escribió Truman a que en ese tiempo era <coughs> Papa del Vaticano y quería venir a Estados Unidos? Esa es la falla más grande que veo en Trump, la falla más grande que veo en el primer ministro de Israel y la falla más grande que le está pasando a los oradores. Pastores, evangelistas, más potentados, entre comillas, del mundo, se están doblando a la bestia. Pero empezando a hablar de los presidentes, Harry S. Truman tuvo sus manchitas negras tocante a Israel pero sobrepasó todas esas manchitas negras. Y sobre todo con estos escritos. Están escritos. Julio de 1952, estimado señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo, de la más grande y poderosa nación del mundo, en el cual todos me llaman simplemente Señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Esos hombres eran Juanes Bautistas. Esos hombres, si estaban fajados del evangelio, si tenían el calzado del evangelio del señor esos hombres aunque él era bautista y ahora hay tanta división que bautista pentecostés aquí no estamos hablando ni de política ni de un partido de una denominación aquí estamos hablando de israel y la importancia de de la profecía, 70 años como nación, y que nos va a dejar la última generación, porque vamos a entrar a la última generación y el sufrimiento y la maldad, the evilness is gonna get worse day by day. Era cuando el gobierno no era tan cruel. Estoy hablando de un gobierno civilizado llamado el más civilizado que es nuestra nación. No puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Qué bueno que ese hombre escribió esa carta y se quedó esa carta. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios. Y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. ¿Qué le parece? El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación demócrata, amiga de la paz. Por lo tanto, me debe ser consiguiente la corporación de aquellos que realmente hayan sido pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla. No de los que gritan paz y fomentan la guerra, no cree usted, ni su institución entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. Para la próxima, o oh, le voy a leer otro, otra porcioncita. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de nuestra iglesia amante de la política y de la guerra o institución romana, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. O sea que la iglesia verdaderamente, cuando se escribió Estado-Iglesia, que muchos no han entendido verdaderamente qué es Estado-Iglesia, no se permitía que nadie, nadie dirigiera nuestra nación como ahora cuando los tales llamados hombres de Vaticano... Llegan a una nación y no llegan con el sentido verdaderamente espiritual, porque de espiritual no hay nada en ellos. No hay nada en ellos. Ellos siempre han odiado a Israel. Ellos siempre han odiado a Israel. Siempre han odiado a Israel. Ahora. El odio, el racismo que se está levantando más, más en nuestra nación. Y todo se le culpa al mandatario. Pero somos nosotros. Somos nosotros los que en verdad, en verdad nosotros somos los únicos que llevaremos el amor, la misericordia, la verdad a la gente, para que venga a reconocer el Chema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento que viene de Israel. Que si todos aquellos que decimos que somos creyentes, vamos a amar a Israel, vamos a estar orando por la paz de Jerusalén, así va a ser. Aquí tenemos que se ore, oraremos por Mario Villegas, Sanidad Embolia. Podemos, nosotros aquí se pide para que se le dé más información de esta pregunta, de la copia de esta carta de Truman. Por favor, marque 915-490-4087. 915-490-4087. Y se le podrá a decir dónde puede agarrar una copia de la carta. Uh, aquí se nos uh, se nos felicita por nuestra hermana Dora Castillo, la invitación. Uh, se nos felicita por la enseñanza que a través de que se nos invita al canal 38. Gracias. Sigue orando por nosotros también. Uh, también se pide la oración por Ezequiel Nájera. Salvación por él. Sanidad de sus ojos. Eh, casi está sin vista, Federica Sanidad, por Carlos Salvación, José, por Claudia, que salga bien de unos análisis. Por Manuel García sea salvo y liberado del alcoholismo en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Y de igual manera también oramos por Araceli que le detectaron algo de cáncer, estaremos orando, estamos orando por Villegas. El Señor, obre misericordia en estas peticiones antes de que se nos acabe el tiempo, Padre. Aún por aquellos que no pudieron entrar a la línea, te pedimos, Señor, misericordia, misericordia por lo que está pasando, Señor, de Israel, misericordia por lo que está pasando en nuestro gobierno. En el nombre poderoso de Jesucristo, únenos en el amor de Cristo. Y gracias te doy por este programa, por toda la gerencia, Grace Randall. Gracias por este programa para unirnos en el amor de Cristo y poder vencer toda hueste de Satanás cuando el Señor Yeshua HaMashiach lo reprende. Oh, gracias al Señor. Recuerde, marque, marque. Vamos a estar sacando los videos. Ah, 915-490-4087. 915-490-4087. 87, número para marcar para más información de estos temas del horario que estamos nosotros en el santuario. Recuerde, Yeshua Hamashia le ama. Amamos a todos, no odiamos a nadie por singulizar algún partido religioso. Sencillamente hablamos la verdad que el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y es si el Hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres con el favor de Dios para el próximo martes. Aquí estaremos en el amor, unidos en el amor de Cristo. Sigamos orando los unos por los otros. Si gusta visitarnos, 3210 Alameda Avenue, Iglesia de Dios Todopoderoso. Márquenos, 915, 540, 43. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiga esta estación. En gran manera, multiplique todas las donaciones. Amén, amén, shalom.